así, te vas en tu bicicleta. No te pierdas. Cerveza. Maravillosamente bien. Gracias por haber escogido Pasaquina, estar con nosotros, compartir esta noche con pura gente guapa. Señoras guapísimas todas, mi cariño y mi respeto. Amores, aquí estoy. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que encuentres amor, mi vida, Honduras de mis amores, que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Pasaquinas, un aplauso para los señores que llegaron. Los que somos pasaquinas. Mientras que yo gracias, amores. Jamás tropezaré, en nadie me fijaré, no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar. Totalmente, ¿para qué? Primera vez que entregué mi corazón. ¿Dónde estuvo en mi mente? ¿Dónde estuvo?
Venido esta tarde a alegrar la ciudad de Pasaquina haciendo deportes, se hace amistad, hermandad, y eso es lo que hemos querido lograr esta tarde. Ya como ustedes saben, pues nosotros tenemos un equipo en segunda división que con dificultades y todas aquellas circunstancias de la vida hemos venido sacando este equipo adelante con una nueva directiva, tratando de mejorar tanto instalaciones deportivas como también el club, que ya estamos en otra categoría. Agradecerle también a Freddy Wick Martínez, propietario de Radio Pasaquina USA, un empresario que emigró hace muchos años a Estados Unidos y que radica también en Washington, y que gracias al esfuerzo, al trabajo tesonero de él, de sus hermanos, están instalando esta nueva empresa en esta ciudad. Yo lo felicito a él, a sus padres, porque hoy los han tenido en sus casas, y yo espero el próximo año atenderlos en mi casa también. Así como hoy se han atendido, quizás van a atender mejor el próximo año. Agradecerle a Nando Canales, que ha sido el contacto desde Washington a Pasaquina con su servidor. Me hablaba del señor Polillo, es un gusto conocerlo, porque también hace deporte en esa ciudad tan importante de Estados Unidos, y que gracias a esos lazos de amistad estamos hoy reunidos. Yo sé que han venido año con año, años consecutivos, pero las celebraciones quizás las hacían los alcaldes municipales de turno. Nosotros pues hoy lo hemos tomado como club, y va a ser un privilegio para nosotros siempre atenderlos como club de Pasaquina FC, ya un equipo en segunda división. Agradecerle también a los muchachos del Pasaquina, al cuerpo técnico que esta noche nos acompañan,
Y hoy en son de broma les decía, yo quiero jugar de local el sábado y voy a jugar de local. Si no ganan el sábado, no los acompaño a San Salvador, pero era broma. Siempre los voy a acompañar con responsabilidad para sacar el club adelante. Ese es el esfuerzo que nosotros estamos realizando. Me siento contento ver tanta gente que ha venido a pasear al Pulgarcito de Centroamérica. Yo sé que vienen a celebrar el Carnaval de San Miguel. Quizás los acompañaré en muchas actividades en San Miguel también, porque es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo que también hacemos como legisladores. Le agradezco al coronel Humansor que los acompañó hoy esta tarde, ya que él también está destacado en la tercera brigada de San Miguel. Y es un privilegio para nosotros estar compartiendo esta noche con ustedes. Espero que Dios los bendiga en esta estadía en el país y que Dios los bendiga en su retorno y que sigan esforzándose por sacar adelante nuestro país, que es el esfuerzo que también nosotros hacemos. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Celebración. Gracias a la directiva de Pasaquina por habernos invitado nuevamente. Nosotros, como representantes del fútbol local en Washington DC, agradecemos ese gran esfuerzo que ustedes hacen para tenernos acá. Nosotros somos una organización que nació hace 18 años en Washington y hace 18 años hicimos el primer viaje como equipo campeón de Copa Taca y lo hemos hecho consecutivamente, y ahora hacemos partidos donde nos invitan. Y con Pasaquina ya tenemos 5 años, por medio de Fernando Canales, un amigo de Pasaquina, radicado en Washington, un hombre transparente que está luchando por ayudar al equipo, y espero que esa gente en Washington ayuden, porque es un orgullo tener un equipo en segunda división, un equipo con gente joven que puede hacer mucho en el futuro. Pero también se necesita de la gente de Pasaquina. Apoyen este buen equipo, apoyen a estos jóvenes valores, porque este es el futuro del fútbol. Y si ellos no tienen el apoyo de la gente local que les vaya a dar ese aliento, esos gritos, les va a ser difícil salir, pero ellos necesitan. Apoyen, pueblo de Pasaquina, apoyen a su gente. Nosotros como organización de Copa Taca nos sentimos complacidos venir y agradecidos por este gran recibimiento. Gracias también por tener un gran artista aquí en Pasaquina que año a año nos alegra, y nosotros también le agradecemos con cariño y respeto por todo lo que él hace. Así que yo lo que quiero decirle que en nombre del equipo de Pasaquina, al artista Tony Gabriel, de parte del equipo de Taca, campeón de Taca, siempre nosotros te colaboramos porque es un artista. La verdad que siéntanse orgullosos los de Pasaquina, aquí le damos el nombre del equipo. Gracias por ese esfuerzo que hace y por alegrarnos. Gracias a toda la gente que nos acompañó, porque no solamente andamos jugadores y la parte de Taca que trabaja allá con nosotros, sino que ha venido afición. Hemos traído gente que nos ha seguido, y eso es importante para nosotros porque nos da credibilidad. Gracias a nuestros amigos, a nuestra gente de trabajo, compadre Goyo, a mi familia, porque mi familia es parte de esta empresa que nosotros tenemos allá y el cual venimos acá. Gracias a mi familia por todo ese gran esfuerzo que no está por acá, ¿no? Pero todo el mundo, gracias a mi equipo, porque nos dio alegría, no solamente aquí en Pasaquina, donde estuvieron jugando, demostraron que en el área metropolitana tenemos jugadores para cualquier nivel aquí en el fútbol salvadoreño. El diputado, gracias, y pueblo de Pasaquina, directivo y jugadores, gracias y agradecido, y que disfruten. Muchísimas gracias, maestro, gracias. Capi, 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 capi.